Hola, ¿qué tal, gente? Les habla Black Flash. Bueno, antes de comenzar quiero agradecer porque ya hemos superado la meta de los 100 suscriptores, de verdad les agradezco. Ahora para comenzar, la siguiente creepypasta no es hecha por mí, se las traigo a petición de un suscriptor. La creepypasta le pertenece al usuario TheHixSmart2012, sin embargo noté que en su video recibió críticas por el excesivo audio en su música de fondo. La creepypasta no ha sido modificada, solo he arreglado ese aspecto del audio, recuerda que si les gusta, les dejaré el video original para que allá dejen su like. Una disculpa antemano por usar su creepy, aunque ella no esté activo desde hace 9 años. No olvides que iré a matarte. El creepypasta se llama, La Venganza de Girafales. Bueno, esto pasó alrededor de hace 3 años en casa de mis padres. Después de lo que ocurrió quedé cuadrapléjico a causa de la fatal impresión que recibí. Érase un lunes bastante aburrido en mi casa, sin nada que hacer más que jugar en mi computadora. Aburrido de jugar tanto fui a la tienda de DVDs más cerca para comprar mi película favorita, la cual en ese entonces estaba en estreno y era muy de moda. Por esas razones pensé que no era muy difícil encontrarla. Ingresé a la tienda y encontré la película. Mientras estaba cerrando el trato con el dueño, miré los demás estantes y vi un DVD del Chavo con los episodios no transmitidos en televisión. Desde niño me gustaba esa serie y estaba bastante ansioso de ver esos capítulos, porque en mi país no iban a pasar la serie hasta el domingo. Lo que me extrañaba es que el DVD estaba tirado en el piso semiabierto, con el CD casi afuera del estuche. No me importó y le dije que me vendiera ese DVD del Chavo del 8. El dueño se veía bastante nervioso y perturbado cuando le dije cuánto cuesta ese DVD. El dueño decía que no estaba a la venta y le dije que por qué. No dijo nada, solo sudaba y tartamudeaba, le insistí hasta que le dije que le pagaría más de lo normal. El señor, cansado de esa tortura, aceptó y me lo vendió, aunque dijo que tuviera cuidado al verlo a medianoche. Me preguntaba por qué me dijo eso, pero no hice caso. Llegando a mi casa, miré la película que había comprado en un comienzo, y al terminar puse la del Chavo del 8. Presioné play y salió un aviso con las mismas palabras que me dijo el señor de la tienda: no lo veas a medianoche. Tampoco le hice caso y lo reproducí. Empezó con el intro normal, la presentación de los personajes y la típica música del show. Lo raro empezó en el momento que sale en la presentación el nombre de Enrique Segoviano, ya que después salen gotas de sangre ensuciando la pantalla hasta ponerse totalmente roja y oscurecerse. Casi duró 7 minutos, me asusté un poco pero seguí mirando. La primera toma enfocó la típica escuela donde enseña el profesor Girafales. Y luego se acercó hacia la ventana del salón, la cual estaba abierta. El profesor Girafales daba sus típicas preguntas y sus tontos alumnos. El Chavo, Kiko, la Chilindrina, Ñoño, Patty, la Popis, Godínez entre otros. Le contestaban con sus respuestas tontas y fuera de lugar y luego de tanto preguntar el profesor Girafales les dice que vayan a su recreo. Al terminar la hora de la escuela el profesor se dirige a la vecindad con doña Florinda para pedirle su mano. Una vez ahí hacen el típico diálogo del ramo de flores y de la tacita de café. Acabando esto ingresan a la casa de doña Florinda. Girafales le da el anillo de compromiso y le dice si quiere casarse con ella. Aunque no lo crean, ella le dijo que no, y le confesó que ella estaba enamorada en secreto de don Ramón. Al oír esto el profesor Girafales llora amargamente y le da un ataque porque él amaba a doña Florinda con todas sus fuerzas. Lo cual busca agarrar la taza caliente de café y arrojársela a doña Florinda. Ella grita de dolor mientras su rostro queda desfigurado. El profesor aprovecha para agarrar una tetera de la mesa y estrellarla contra doña Florinda en la cabeza. Doña Florinda muere al instante. Llega Kiko del colegio y se dirige a su casa. Al abrir la puerta se topa con el cadáver de su madre y al profesor Girafales con el arma homicida. Girafales golpea a Kiko con la misma tetera porque tenía miedo de que lo denunciara con las autoridades. Kiko muere al acto. Luego se dirige a la casa de don Ramón para vengarse por quitarle el amor de doña Florinda. Cuando este le abre la puerta le da un derechazo que lo deja inconsciente, luego encuentra un arma en el piso y le da un plomazo a don Ramón. Aún respira pero se está desangrando. Girafales se marcha y el Chavo ve lo que le hizo a Kiko, a doña Florinda y a don Ramón. No soportó tanta muerte y se suicidó tirándose del balcón de arriba. Llega a la Chilindrina con su paleta y ve el cuerpo del Chavo, no le prestó atención porque pensó que estaba dormido. Como ya sabemos, el Chavo estaba muy acostumbrado a dormir en el piso. Luego ella toca la puerta de su casa, no le abre nadie, eso le extraño porque su papá no trabajaba y casi siempre estaba en su casa. Así que entró por la ventana para ver qué estaba pasando. La Chilindrina se encuentra con la macabra escena de su padre muriendo desangrado.
Luego le confiesa a la Chilindrina que el profesor Girafales le había disparado de un ataque de psicosis y le suplica que no vuelva a la escuela. Don Ramón muere a los segundos de haber confesado y la Chilindrina jura vengar su muerte. A la mañana siguiente el profesor Girafales llega como si nada al salón de clases, la Chilindrina también finge que no pasó nada e ingresa al salón. La Popis sospecha la inasistencia de Kiko y el Chavo, ve al maestro muy nervioso, despeinado, sudando y mordiéndose la cutícula de las uñas. Y la pregunta si pasa algo. El profesor Girafales cierra la puerta con llave y lentamente cierra las ventanas y las bloquea con un candado. Y les contesta con una voz aterradora que él fue quien asesinó a Doña Florinda, Kiko y Don Ramón, lo que causó el suicidio del Chavo. Todos estaban asustados, el profesor Girafales saca la pistola con la cual mató a Don Ramón y dijo, ya estoy cansado de este calvario de todos los días con estos niños inútiles. Antes de disparar se oyen sonido de la patrulla policíaca, los cuales fueron llamados por la Chilindrina. Los cuales le dicen al profesor Girafales que salga del salón con las manos arriba. La cámara enfoca la puerta del salón, mientras se aleja la cámara se escuchan disparos. Después enfoca a la sangrienta escena de la masacre de la escuela, la cual estaban entre los cuerpos del maestro Girafales. Los cadáveres fueron enfocados durante 3 minutos. Después de eso salió un aviso con letras rojas y viscosas como si fuera sangre que decía. Te dije que no lo vieras a medianoche, ahora atente a las consecuencias. Días después de eso le sucedió lo mismo a toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana y hasta mi mascota. Ocurrió como un flashback, reviví como en la tienda que compré ese disco, el dueño la estaba viendo la noche anterior. Murió su hijo y su empleada, el señor tiró el disco donde lo vi por primera vez. Lo entendí todo, entendí por qué insistía porque no lo comprara y su raro comportamiento. Asustado quemé la casa con el disco y con mis padres adentro para olvidarlo todo. Ahora me encuentro en un hospital psiquiátrico sin la movilidad de medio cuerpo. Pasaron exactamente 3 años que escribo esto, contando los minutos, ya son las 12, estoy recordando las terroríficas escenas que pasé hace 3 años. Estoy bastante asustado, porque al otro lado en un cuarto donde estoy hay un disco manchado de sangre con unos cuerpos descuartizados de portada. Ya no soporto más, ya no aguanto esta vida, solo quiero estar con mis padres, allá arriba con Dios, los extraño mucho. Gracias por ver el video, recuerda que el original lo dejaré en la descripción, también te invito a ver los demás videos de mi canal. Que tengas dulces sueños y disfruta tu vida, porque iré por ti.